En época de vacaciones generalmente hablamos de las precauciones que debemos tomar al momento de arrendar una vivienda. Pero, ¿qué pasa con las garantías para los arrendadores? Lo vamos a preguntar a raíz de una denuncia hecha por quienes pusieron a disposición su casa a través de la plataforma Airbnb. Andrea Pino nos cuenta los detalles de esta noticia porque los dueños de esta casa se llevaron una muy mala sorpresa. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola Natalia, ¿cómo están? Buenos días. Una sorpresa muy desagradable la que conocimos anoche, el caso de estos dueños de esta vivienda en Lo Barnechea. Ellos pusieron en arriendo su vivienda a través de una aplicación Airbnb y resulta que además de entregar en malas condiciones la vivienda tras el arriendo, ellos fueron bloqueados por la aplicación por no cumplir con condiciones de seguridad. Estamos junto al entrevistado Ociel Carmona, él es abogado de Carmona y Asociados, para saber qué acciones legales podrían los dueños de esta vivienda tomar eventualmente. Abogado, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Natalia, también en el estudio. Buenos días. Abogado, ¿qué acciones legales pueden tomar los dueños de esta vivienda, tomando en cuenta que no recibieron el pago, la aplicación los bloqueó por aparentemente un tema de seguridad, dicen ellos, pero además reciben su vivienda en pésimas condiciones? Denuncian varias cosas en la nota que conocimos anoche en Tele 13. ¿Qué podrían hacer ellos? La verdad es que en este caso la familia que sufrió los daños de la manera que lo vimos ayer en el reportaje emitido por ustedes, tiene varias acciones que puede proseguir. La primera acción y la que Pedro Grullo podría venir es la acción que se puede dirigir por intermedio de SERNAC. ¿Ya? Efectivamente se puede realizar una denuncia por intermedio del Servicio Nacional del Consumidor para poder dirigirse eventualmente en contra de las responsabilidades que pueda tener en este caso la plataforma Airbnb. De todas maneras, es súper difícil y engorroso tener un contacto actualmente con la plataforma, toda vez que no tienen oficina en Chile. Hay un número de teléfono, pero si de navegar un poco las redes sociales, uno se da cuenta de que la forma más fácil a veces de comunicarse es por plataforma de redes sociales, en este caso Twitter. Ahora, otras acciones que puedan deducir los dueños de esta propiedad son acciones de carácter civil indemnizatorio en contra de las personas que cometieron los daños y acciones también de carácter penal. Se me ocurre delito de daño, inclusive. Ahora me comentan que la plataforma también no ha entregado información acerca de quiénes fueron las personas que rentaron esta propiedad, lo que hace bastante más difícil. Por eso lo principal es tratar de dirigirse a la empresa para que ésta facilite los datos de las personas. Entiendo también que las personas que rentaron la propiedad acusaron como que la propiedad se encontraba en esas malas condiciones al momento de rentarla, lo que obviamente lo hicieron con anterioridad a la denuncia de la afectada y fueron eliminados de la plataforma para mal comportamiento. La plataforma evidentemente no buscó ninguna interacción con los afectados y solamente tomó la determinación, lo que es bastante irregular a lo menos. Abogado, ¿falta regulación? ¿Cómo puede ocurrir que una empresa finalmente bloquee y de esta manera también haya una decisión unilateral afectando a uno de los usuarios? Este tipo de industria no está regulada. Es similar a lo que pasa con las plataformas de Uber. Ya Airbnb no tiene una regulación expresa en Chile, no tiene actualmente nada más que obviamente sentencias que han pronunciado la Corte Suprema a propósito de afectaciones de derechos que se provocan a propósito de la utilización de la plataforma. Pero en sí, obviamente, hoy día el legislador va bastante más atrasado regulando ciertas actividades versus lo que se van creando ciertas situaciones nuevas. La plataforma, de hecho, de Uber, que a lo mejor lo voy a mencionar, que es más conocida, no ha encontrado regulación, pero sí hay proyectos de ley. Hay discusiones en trámite, pero vemos que de respecto a plataformas como tipo Airbnb no hay ninguna comunicación, ya no hay ninguna norma al respecto, salvo que pudiese eventualmente ir configurando normas del derecho civil clásico, que son a propósito de la norma contrato de arrendamiento, y respecto al servicio de Airbnb ir configurando una especie de servicio de corretaje de propiedades. ¿Ya? Lo que igual es bastante difuso porque Airbnb el carácter que tiene es más de prestar servicios hoteleros y así se ha regulado en el mundo. Al menos la experiencia comparada, la experiencia del caso español, tiene regulación hoy día y va a depender también depende de la comunidad autonómica en la que se encuentre.
y ha sido bastante efectiva la regulación, porque las personas tienen que conseguir que quieren poner una propiedad en este tipo de rentas temporales, autorización del ayuntamiento, tienen que contar con un permiso especial también de la comunidad a la que pertenecen si se trata de un edificio para poder realizar este tipo de actividades, toda vez que hay afectaciones en las áreas comunes también por este tipo de negocios. Abogado, hay una pregunta en el estudio, está Natalia López. Abogado, muy buenos días. Quisiera preguntarle a raíz de esto mismo por directamente la toma de propiedades. ¿Puede alguien, por ejemplo, a través de Airbnb o cualquier plataforma o simplemente sin ninguna plataforma llegar y tomarse la casa de otra persona? Hemos visto siempre en matinales o la información que uno conoce día a día que estos casos son más comunes de lo que quisiéramos. ¿Qué puede hacer una persona sabiendo lo que cuesta sacar a alguien de una propiedad, incluso cuando no es de esa persona? Natalia, la verdad que es bastante complicado y hasta terrible el tema, pero la persona como que actúe como anfitrión, que quiera correr el riesgo de tener una propiedad en este tipo de renta temporales, va a tener que establecer una especie más de filtro, porque de todas formas el anfitrión se contacta con el huésped y puede incluso comenzar un diálogo por intermedio de la aplicación, a lo mejor pedir más antecedentes, porque efectivamente, y ha pasado en casos en el extranjero incluso, que las personas llegan a la propiedad a propósito de la plataforma, buscan obviamente la propiedad exacta a la que necesitan de acuerdo a sus necesidades, el anfitrión se apersona con ellos, le entrega las llaves del lugar, le entrega el control remoto del estacionamiento, si se trata de un edificio o un lugar que tenga estacionamiento propio, y las personas se quedan. Y la verdad que de ahí sacarlos son las acciones judiciales que conocemos y que pueden tardar hoy día 8 meses, 2 años incluso para poder sacar a una persona que está viviendo ahí. Ya sea una acción de precario, una acción derivada de un arrendamiento, la verdad que es bastante engorroso, por decirlo menos, y trágico que no se regule de ninguna forma, siendo que a veces vemos que hay actividades que sí son reguladas o son prohibidas a priori sin mayor información. Abogado, y en el caso que revisábamos, esta familia que se queda sin muchas opciones porque no tiene claridad de quiénes estuvieron en su casa, ¿qué pueden hacer en definitiva? Porque si, por ejemplo, se configura el delito de daños, en este caso no saben quién los cometió. ¿Hacia quién tendría que ir dirigida una acción legal? Una querella penal en este caso tiene la efectividad de que se puede dirigir contra quienes resulte responsable de haber cometido el delito. Y abrir una investigación por intermedio de la UOCAR, de Carabineros, la PDI, que puedan pesquisar el lugar, tratar de tomar impresión de huellas dactilares, lo más probables, para poder obtener la identidad de las personas que estuvieron ahí, hacer la denuncia respectiva por intermedio de los tribunales y tratar de obtener también una orden judicial los nombres de las personas, porque la verdad que lo hayan eliminado o no le hayan dado ningún antecedente de quién fue el que rentó, siendo que uno como huésped también involucra sus datos personales y pide una validación mínima. La verdad que por ahí podría encaminarse acciones legales para poder determinar quiénes fueron las personas. Abogado, y en este escenario, con todo lo que hemos abordado, ¿es seguro usar este tipo de aplicaciones, al menos en el país, con la regulación que tenemos? Al menos hasta en la actualidad, yo no había conocido un caso similar, al menos acá en Chile. En experiencia comparada, sí, la verdad que ha ocurrido más veces. Uno puede buscar en internet y hay varios casos similares. Pero sí, efectivamente, son pocos los casos y esto siempre va a ocurrir. Siempre va a haber un riesgo implícito en una actividad de arrendar una propiedad. Inclusive en los casos del arriendo de propiedades más clásicos, donde tú vas a una corredora establecida, conoces a la persona y aún así te entregan los antecedentes, y de todas maneras pueden quedarte debiendo renta, pueden hacerte daño en la propiedad. Lo importante es que esto no quede sin castigo, esto no quede sin perseguir de manera importante a los responsables y de que paguen las indemnizaciones o las condenas pertinentes. Bien, abogado, muchas gracias por el tiempo y la entrevista. El abogado Ociel Carmona, abogado de Carmona y Asociados, para conocer más a propósito de este caso que ya pudimos ver anoche en Tele 13, una familia que en este minuto está de manos atadas, no saben muy bien qué hacer, no tienen los antecedentes de las personas que estuvieron en su casa. Además, esta plataforma Airbnb los bloqueó, así que tienen algunas opciones, pero no tienen mucha claridad de qué es lo que va a ocurrir, y por eso queríamos abordar este tema. Seguro también otras personas que pudieron tener otro tipo de situaciones como esta y que tampoco tienen idea de qué pueden hacer ahora. Natalia. Qué lamentable e importante lo que decía el abogado, hacer el filtro en la medida de lo posible para saber a quién le arrendamos nuestra vivienda. Muchas gracias, Andrea. Gracias al abogado. Buenos días.